cuánto gané en mi primer pago que YouTube me hizo, cuánto me paga YouTube por cada video, cuánto puede ganar una persona que apenas viene comenzando a hacer YouTube, puede una persona que no tiene papeles del país donde está viviendo monetizar su canal de YouTube, vale la pena hacer videos para YouTube. ¿Económicamente te puedes mantener haciendo videos para YouTube? Todas estas preguntas te las estaré aclarando, así que te invito a ver el siguiente video. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Kari. Y este es su canal Catracha Vlog. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, a darle like aquí abajito en la cajita de descripción. Están mis redes sociales por si quieres ir y seguirme por allá. Y el día de hoy en este video les estaré hablando todo lo relacionado a los pagos de YouTube, a mi primer pago. Así que comencemos. Ok, vamos a comenzar diciendo lo que todo el mundo ya sabe, que para que tú puedas monetizar tu canal debes tener mínimo 1000 suscriptores y 4000 horas de visualizaciones. Yo alcancé las 4000 horas de visualizaciones a las 45000 vistas. Entonces, más o menos, para que ustedes se den una idea en vistas, cuántas vistas más o menos pueden tener ustedes para monetizar su canal. Pero también depende del tiempo que te vean. Pero no solo es tener las 45000 vistas, porque también es dependiendo lo que duren tus videos. Mis videos son largos, mis videos son de 15 a 20 minutos, así que yo a las 45000 vistas yo pude aplicar para la monetización y se me fue aprobada aproximadamente en 20 días. Una vez que te aprueban la monetización para tu canal, ya ellos te dan la opción de que ellos pongan los anuncios que ellos quieran o que tú pongas los anuncios que tú quieras. Y ojo, que esa fue una de las cosas que a mí me afectó. Como yo era nueva en esto, yo no sabía nada. Yo le di la opción de que ellos pusieran los anuncios que ellos quisieran. Entonces ellos nada más te ponen un anuncio al principio del video y otro anuncio al final. Todos sabemos que el anuncio que está al final del video, la mayoría no lo ve, entonces nada más me estaban pagando por un anuncio, que era el anuncio que está al principio del video. Así que mi primer pago que yo recibí de YouTube nada más fue por un anuncio, que era el anuncio que salía al principio de mis videos. ¿Por qué? Porque yo no lo sabía. Así que yo te recomiendo que si tú eres nuevo, que si estás empezando a monetizar, busques información de cómo agregar tú los anuncios, porque vas a ganar mucho más de lo que ganas si tú das la opción de que ellos nada más te pongan un anuncio al principio y uno al final. Ahora yo ya pongo mis anuncios yo y créanme, estoy ganando mucho mejor por video de lo que ganaba antes. Dicho esto, vamos a hablar sobre cuánto tiempo tardó en llegarme mi primer pago de YouTube. Yo comencé a monetizar mi canal a mediados de septiembre, pero mi pago no me llegó. YouTube paga todo el 21 de cada mes. El 21 de cada mes, todas las personas que hacen videos en YouTube están recibiendo su pago. Pero YouTube, ¿cómo sabes cuánto te va a pagar YouTube? El 9 de cada mes, YouTube te da la cifra de lo que ellos te van a pagar el 21. Entonces, como yo empecé a monetizar a mediados de septiembre, no me pudieron pagar el 21 de septiembre. ¿Qué es lo que pasa? Vas acumulando hasta que llega el siguiente mes, que en mi caso era el mes de octubre. Yo acumulé hasta el 9 de octubre aproximadamente $30 desde el 15 de septiembre, digamos, hasta el 9 de octubre. Yo pude acumular $30 y no me los iban a pagar, porque para que a ti te puedan pagar, tú tienes que tener mínimo $100. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguí acumulando hasta el mes de noviembre. Ok, el mes de noviembre ya estaba mi pago listo, ya había yo superado los $100. Y para los que quieren saber cuál fue mi primer pago de YouTube, mi primer pago de YouTube fue de $130.
Una vez que tú alcances el mínimo de dinero que ellos te ponen, que son $100, ellos te envían un correo electrónico. Y si no te lo envían, pues tú métete a tu cuenta de YouTube y revisa en Google Ads, AdSense, para que tú llenes todo el formulario para poder cobrar tu dinero. No sé si se puede cobrar el dinero en cheques, porque yo lo estoy haciendo directamente a mi cuenta de banco. Allí ellos te piden que metas toda la información de tu cuenta de banco. Ellos te explican ahí paso a paso lo que tú tienes que seguir para poder meter a todos tus datos del banco, para que ellos te puedan hacer el depósito una vez que tú alcances los $100. Una vez que tú metes todos tus datos, ellos enviarán un código a tu dirección que tú pusiste. Tienes que poner súper bien tu dirección, porque este código te tiene que llegar. Mientras tú no ingreses este código a la cuenta de AdSense, tú no vas a poder cobrar ese dinero. Tienes que ingresar el código para confirmar que eres tú y para confirmar que es tu dirección. Ahora la pregunta es, ¿una persona que no tiene papeles puede cobrar su dinero, puede monetizar su canal de YouTube si está viviendo en un país que no es el tuyo y que no tienes papeles para estar en este país? Esta pregunta yo me la hice demasiadas veces, yo tenía demasiada curiosidad, nunca la encontré en ningún canal, anduve buscándola. Jami, sí puedes monetizar tu canal aunque no tengas papeles para vivir en ese país. Ellos no te exigen como un papel para demostrar que tú eres de ese país, no. Ellos nada más necesitan tu dirección de tu casa, una cuenta de banco donde ellos puedan hacerte los depósitos. No sé si te lo pueden hacer en cheque, la verdad, y si no sabría decirles. Pero ellos no te piden ningún documento para comprobar que tú eres de ese país. El día que ellos te hacen tu pago, a mí me lo hicieron exactamente el 21 de noviembre. Ellos te envían un correo electrónico de parte de Google Payments, pero también tiene aquí, vamos a ver, como Google AdSense. Y en este correo, ellos te dicen que verifique su pago reciente. Y el correo dice así: enviamos un pago correspondiente a sus ingresos de AdSense el 21 de noviembre del 2019. Si no recibes el pago dentro de un plazo de 5 días hábiles a partir de la fecha de este correo electrónico, comuníquese con su banco para obtener más detalles. A mí me cayó este correo aproximadamente a eso de la 1 de la tarde. Inmediatamente fui a checar mi cuenta de banco a ver si ya me habían hecho el depósito y no me apareció ningún depósito. Déjenme decirles que el depósito me apareció hasta ya por horas de la noche, a eso de las 5 o 6 de la tarde. Entonces tienes que tener paciencia, tienes que estar checando tu cuenta a ver si ya ellos te hicieron el depósito. Si tú llegas a tener algún problema con tu cuenta, ellos te lo van a avisar inmediatamente que tú metas todos los datos de tu cuenta. Ellos te van a avisar si hay algún problema o no. Disculpen si están escuchando un ruido, pero al dueño de la casa se le ocurrió venir a cortar árboles el día de hoy. Por Dios. Ok, si mi primer pago fue de $130, no significa que todos tus pagos van a ser de $130. Por lo general, el primer pago no siempre es el mejor, y más cuando la cagas, así como yo la cagué, que no personalicé mis anuncios, no los puse yo, los pusieron ellos, nada más dos anuncios y la gente solo veía uno. Ahora yo le pongo de 3 a 4 anuncios a mis videos y créanme que está yendo mucho mejor. Ya para este mes yo tripliqué la cifra, ¿no?, que había hecho en mi primer pago. Así que no siempre te van a pagar lo mismo. Quizás te paguen más, te paguen menos, dependiendo de las vistas que tú tengas. Pero he escuchado decir que a medida que vas avanzando, que vas creciendo, vas ganando mucho más. Por el momento creo que una persona que viene comenzando a hacer YouTube no te va a alcanzar $130 o $500 al mes para cubrir todos tus gastos. Así que al principio YouTube es como un trabajo secundario. Yo te recomendaría que tomes YouTube como un dinerito extra, pero no como un trabajo principal, porque al principio $150 o $500 no te van a alcanzar para cubrir todos los gastos de un mes. Entonces quizás más adelante, cuando tengas más vistas, cuando ya ganes más, quizás $2,000, $3,000 al mes, que sí se puede, claro que sí se puede. Tienes que luchar por tu canal, tienes que hacer más contenido y créeme que sí lo puedes lograr. Pero si vienes comenzando, pienso que no sería una buena idea vivir de YouTube.
al menos de que tengas muchas vistas y tus pagos mensuales sean de 3.000 a $5.000 dólares, quizás ahí sí podrías vivir con lo necesario. Ahora, ¿cuánto paga YouTube por cada video? Recuerden que yo les estoy dando cifras de cuánto me pagan a mí, que mi canal apenas tiene 3.000 suscriptores y mis vistas llegan de 1.000 a 2.000 vistas. Las personas que tienen más vistas que las mías ganan un poquito más, y si ya superan las vistas de, digamos, 50.000 vistas, estas personas están ganando demasiado bien. Ok, ¿cuánto me pagan por cada video? Cuando yo comencé, que nada más habían dos anuncios en mis videos, uno al principio y otro al final, por cada video de, digamos, 1.000 vistas, me venían pagando como $2, creo. Cuando solamente había dos anuncios en mis videos, que yo le di la opción de que YouTube le pusiera los anuncios que ellos quisieran. Una vez que yo hice el cambio y yo le puse los anuncios de 3 a 4 anuncios en mis videos, les voy a mostrar aproximadamente cuánto me paga YouTube por un video. Ok, este video que es las compras se hacen mejor sola, probamos el mofongo por primera vez, viernes negro. Este video tiene 537 vistas y por este video me están pagando la cantidad de $4.49 por esas 537 vistas. Por aquí les voy a estar dejando la captura de pantalla para que ustedes vean, pues, que no les estoy mintiendo. Ahora vamos a buscar un video que tenga, pues, un poquito más de vistas, porque este nada más llega a las 500 vistas. Ok, este video tiene 934 vistas y es el video de mi colección de zapatos, y este video me están pagando $8.17 por 934 vistas que tiene mi video. Por aquí les dejo la captura de pantalla. Ahora vamos con otro video que tenga un poquito más de vistas. Ok, tengo un video que yo hice que se llama Mensaje para Latina Blogs, Bélgica Rendón. Este video tiene 5.465 vistas y por este video, déjenme ver cuánto me están pagando, porque tengo que meterme acá, vamos a ver. Por este video de 5.000 vistas me están pagando $14.77. Por aquí les dejo la captura de pantalla. Y pues esa es toda la información que les tengo que dar, aproximadamente cuánto te paga YouTube por cada video dependiendo las vistas. Así ustedes hacen cálculos y más o menos se pueden imaginar cuánto ganan las demás personas según sus vistas. Y pues este fue el videito del día de hoy, nada más lo quería hacer cortito porque no lo quiero hacer demasiado largo. Creo que les di toda la información necesaria. Si tienen alguna duda, pueden escribirme a mi Facebook o a mi Instagram. Yo se los dejo aquí en la cajita de descripción. Vayan y síganme, escríbanme, yo les contesto todas sus preguntitas acerca de este tema. Y muchas gracias por ver mis videos. Suscríbete si eres nuevo por aquí. Deja tu like si este video te sacó de alguna duda, te sirvió de algo. Deja tu like. Y mi gente, cuídense mucho, pórtense bien, que nada les cuesta. Y nos vemos en el próximo video. Bye.